La bala entró por el techo de zinc e impactó a la menor de 6 años que se encontraba durmiendo en la habitación de esta vivienda ubicada en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Pues el sábado en la noche nos acostamos a dormir como de costumbre. Como eso a las 2:30 de la mañana escuché que cayó una piedrita en mi techo de mi casa. Yo me desperté en el momento, pero en cuestión de segundo mi niña reaccionó llorando, gritando y diciendo que le quemaba y le ardía. Y yo pues prendí la luz y no le veía nada. Mi tía casualmente esa noche quedó acá conmigo, ella se levantó y sí le vio la herida y pues pensábamos que era un animal que la había mordido, pero cuando la niña se movió, la bala estaba en la cama. La menor fue auxiliada por los vecinos y las autoridades, quienes la trasladaron a un centro asistencial. La llevamos al Hospital El Castillo, llegamos allá y nos encontramos que no había con qué hacer un rayo X. El doctor decía que no me la podía entender porque no estaban las cosas que necesitaba. Ya lo último, el policía de la primera infancia habló con él y él ya tomó la opción de revisarla y le cogieron 4 puntos. Como eso a las 6:30 me remitió a la clínica Magdalena, le hicieron los rayos X, dando nuevamente gracias a Dios, mi niña todo le salió bien. Y dando gracias a Dios que ella es gordita, la bala no le tocó los huesos. Sobre este caso, las autoridades aseguraron que investigan la procedencia del proyectil, pero que dentro de la información recopilada por los uniformados no tienen conocimiento ni de balaceras ni de disparos al aire en la zona. Resulta con una pequeña lesión producida por una ojiva, la cual ingresa por el techo de su vivienda y afecta. Se presta toda la oferta institucional, personal de SIJÍN, personal de inteligencia, personal de infancia y adolescencia, y este primer respondiente se entrega al personal de STI, Fiscalía General de la Nación, para que adelante la investigación del caso. La menor de 6 años se recupera satisfactoriamente de la herida recibida con una bala perdida de revólver calibre 38.